Roland Hudson, soy profesor de cátedra en arquitectura en la Universidad de los Andes. Y voy a dictar un curso, se llama Fundamentos en Modelando de Datos por Arquitectos con Educación Continuada. Es un curso para gente que quiere entender cómo usar programación en el diseño de edificios. Y la idea es, vamos a usar una herramienta, se llama Processing, para desarrollar programas para definir edificios y estructuras. Bueno, entonces la respuesta es, en arquitectura y construcción y ingeniero tenemos una meta compartida, que es cómo a construir edificios y infraestructura mejor. Y con la capacidad a programar hay tres posibilidades. La primera es podemos ser creativos con el diseño. El segundo punto es con la capacidad a programar estamos en control del diseño. Y el tercer punto es con esta capacidad a programar podemos compartir nuestro diseño con las otras profesiones en el proceso de construcción. Me gustaría invitarlos a participar en este curso. Específicamente, alguien que tiene un interés en el uso de computadores inteligentes, en el uso de computación y programación en el proceso de diseño de edificios.